Buenos días con todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenos días. Reciban ustedes el saludo de la dirección del equipo de gestión del Hospital María Auxiliadora. Agradecemos a la señora ministra de Salud, doctora Pilar Massetti Soler, a la directora general de Telesalud, doctora Cecilia Ma, por esta oportunidad que nos dan de poder capacitar a nivel nacional en lo que es el uso de la insulina. Siguiendo con el eje de Telesalud, que es la telecapacitación. Van a participar en esta capacitación los médicos del servicio de endocrinología, el doctor Marlon Llovera Aldana, quien va a hablar de epidemiología, del control de la glicemia, historia de los tipos de insulina. El doctor Carlos Uriate López hablará sobre esquemas de insulina. La doctora Delia de la Cruz Estacio, caso clínico. Y la doctora Diana Flores Ayala expondrá también un caso clínico. La doctora Lucy Damas Casani, jefa del servicio de endocrinología, moderará esta presentación. Vamos a dar paso entonces a esta telecapacitación que va a reforzar la atención en el primer nivel, considerando que tenemos ya que descentralizar la atención y que el sistema de salud no solamente debe estar concentrado en los grandes hospitales, sino que debe de capacitarse a todos los niveles de atención para que todos los peruanos y peruanas tengan acceso a la atención con oportunidad y con calidad. Damos entonces la palabra al doctor Marlon Llovera Aldana. Doctor, gracias. Adelante. Bueno, buenos días con todos. Me saluda Marlon Llovera Aldana. Soy médico endocrinólogo acá del Hospital María Auxiliadora y agradezco la invitación y la iniciativa de nuestra directora y de nuestra jefe de servicio en tocar un tema muy importante como es la insulinoterapia. En mi pequeña experiencia como endocrinólogo y como capacitador en diferentes establecimientos, hospitales y también a nivel primario, es un tema muy recurrente, ¿no? Y muy solicitado, ya que muchas veces la insulina es un tema tabú, ¿no? Se desconoce mucho sobre su manejo y también existe bastante obstáculo por parte del paciente en poder aceptar pues esta terapia, ya que tiene muchos tabús, tiene muchas dificultades y hay muchos mitos. Mitos como que la insulina es el tratamiento ya cuando la enfermedad está al final, que la insulina causa daño, inclusive que te pueda dejar ciego. Y también, pues, también muchos médicos no impulsamos o simplemente
nos gana la inercia clínica en poder pues recetar algo más, y muchas veces nos contentamos en simplemente dar la medicación oral cuando es necesario pues dar el siguiente paso. Muchas veces, inclusive en hospitalización, como tengo bastante experiencia en ello, se usa un esquema inadecuado de insulina, que es la insulina escala móvil, que hace ya varios años ha sido retirada de todos los días de práctica clínica. Sin embargo, es un esquema bastante usual de manejo en nuestro medio. La insulina, y por tanto la insulinoterapia, debe ser pues un mecanismo de tratamiento que todo médico o todo personal de salud debe tener conocimiento mínimo para poder aplicarlo y poder recomendarlo. No es complicado. A veces pues cuesta mucho pues dar el siguiente paso. Okay, bueno, que me comunican que estamos superando un problema técnico, pero podemos dar algunos datos. Voy adelantando un poco la presentación para bueno, mi presentación data de tres partes. La primera es hablar sobre la epidemiología del control glicémico, hablar sobre la carga de enfermedad de la diabetes, qué tanto en nuestro paciente está controlado, o sea, quienes llegan a hemoglobina glicosilada menos de 7. La tercera parte de este capítulo 1 es hablar justamente qué tipo de medicación nosotros utilizamos, ¿no? La segunda es hablar un poco del tipo de insulinas, historia de insulinas, y también hablar sobre la fisiología y cómo el estudio de la secreción de la insulina ha hecho que los esquemas terapéuticos sean lo más similares para poder igualar a eso. Bueno, ya se cargó la presentación. Siguiente, por favor. Estas son mi declaración de conflicto de intereses. Esta es la agenda que ya les expliqué hace poco. Y comenzamos con el primer tema, que sería comenzar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué porcentaje de pacientes presenta diabetes mellitus y qué complicaciones presentan? La diabetes mellitus, como saben ya todos, es una gran carga de enfermedad. Acá podemos apreciar cómo ha evolucionado la prevalencia de diabetes del año 2000 hasta 2017. Y como ven, casi se ha triplicado en cerca de menos de 20 años. Perú no es el que tiene más diabetes. Hay otros países que tienen mucho más. Obviamente, como ven en el mapa mundi, los mapas que tienen azul oscuro tienen cerca de más de 10 millones. Siguiente. Siguiente. Nosotros tenemos una prevalencia de un estudio, uno de los últimos estudios del doctor Seclin en 2015, de cerca del 7%, y esta aumenta en mayores de 60 años en 10.6%. Lo interesante de este trabajo es que separó la diabetes en dos tipos, en los que tenían antecedente, los diabetes de novo. Y resulta que la mitad de los pacientes desconoce que tiene. Haciendo un ejercicio rápido, nosotros somos cerca de 30 millones, un 7% sería 2 millones 100 mil, o sea, realmente solo conoce que tiene la diabetes 1 millón, ¿no? Que es un número bastante elevado. Y con respecto a la incidencia anterior, tenemos que 19.9 casos por 1000 personas al año. Calculando que las personas en riesgo son aproximadamente 15 millones, que son más o menos las de más de 40 años, estamos suponiendo un ingreso anual de 30 mil personas nuevas con diabetes. Y según cálculos, es una de las incidencias más altas a nivel mundial. Ya imaginarán a futuro toda la carga que tendrá nuestro sistema de salud. Pero hablando de complicaciones, nosotros tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica en diabetes, ¿no? Donde reportamos
diariamente o semanalmente todas las complicaciones de los pacientes, controles de glicosilada, en fin, los llevan los sistemas, los servicios de epidemiología de cada hospital o de cada centro asistencial. Esto fue un trabajo en los primeros años de que se instaló este sistema de vigilancia, ¿no? En 29 hospitales se puede apreciar pues, que la neuropatía es una de las principales complicaciones y la hipertensión arterial es la comorbilidad más importante, ¿no? Sin embargo, según reportes mundiales, aún estas comorbilidades son pues, subregistradas y requieren pues, un mayor esfuerzo de nuestra parte asistencial en mejorar el registro. Algo interesante también que traigo a colación es la mortalidad que se ha sido, que se ha presenciado por esto de la pandemia. Como pueden apreciar, la mortalidad en general en pacientes con diabetes mellitus se mantenía en un 6%. Pero por esta pandemia, por coronavirus, muchas personas han dejado de atender. Y como pueden apreciar, la mortalidad en diabetes ha aumentado del 6 al 8% aproximadamente. Solamente y es debido a lo que pasó de abril a junio. Como pueden también observar, la mortalidad en hipertensión ha subido de 8 a 11% y lo que ha sufrido mayor aumento de porcentaje son las personas obesas, ¿no? Que pasar de un 0.2 ha subido un 1.5%. Esto es una clara aviso de que tenemos que esforzar nuestros recursos, nuestras estrategias hacia la parte de enfermedad crónica. Si bien todo se ha sido centralizado para la enfermedad del coronavirus, pero como ven, los pacientes con enfermedades crónicas están muriendo. Entonces hay que establecer estrategias para evitar que siga ocurriendo. Algo importante saber es qué porcentaje de nuestros pacientes tiene una hemoglobina glicosilada menor a 7%. Bien. Estos son los resultados de un estudio muy importante que es el UKPDS, que fue uno de los primeros en exigir el control glicémico intensivo, es decir, una glicosilada menor a 7 en todos los pacientes. Antes de este trabajo, pues la diabetes simplemente, si no tenía síntomas, no se daba mayor tratamiento. Y se demostró que bajar el 1% redujo la tasa de muerte relacionada a diabetes, redujo el infarto de miocardio, redujo las complicaciones microvasculares en 37%, y redujo la amputación o muerte en 43%. Entonces, esto fue un antes y un después en la diabetes. Entonces, después de este estudio, las metas fueron más intensivas, ¿no? Y es lo que se propone en el tratamiento diario. Este es un estudio a nivel nacional en 18 hospitales, donde se preguntó o se averiguó qué tanto de ellos tenían la glicosilada menor de 7. Llama la atención que solo el 29.3% de los pacientes tenía glicosilada, hemoglobina glicosilada. El resultado fue que uno de cada tres tenía menos de 7%. Estas son diferentes áreas hospitalarias. Por ejemplo, en el Centro Médico Naval, 50%, fue una de las mejores áreas que tiene mejor control glicémico. El Hospital Cañete de Heredia, la tercera parte. Nuestro hospital hice un trabajo que presenté en un concurso de investigación, pero igualmente sacando la data de vigencia epidemiológica en diabetes que tenemos, es la tercera parte, y en otro concurso que se participó, en pacientes con pie diabético, el control glicémico baja hasta el 14%. Sin embargo, comparando series con otros países europeos, pues el control glicémico tampoco es 100%. Pueden apreciar que en Bélgica, Francia, Alemania, los valores se mantienen entre el 40 y 60%, ¿no? Con un promedio entre el 54%. Estamos, llegar al control glicémico ideal es complicado, porque requiere cambiar muchos estilos de vida. Pero sin embargo, un 30-33% pues nos dice que hay mucho por mejorar. ¿Qué porcentaje diabético se encuentra con medicación oral? Este es un estudio mexicano donde se muestra que cómo ha evolucionado el tratamiento. La insulinoterapia, que está en la parte inferior, ha mejorado de cerca del 6 al 13%, ¿no?
México es uno de los países que tiene más altas tasas de diabetes y más tasas de obesidad. Entonces, se espera pues que sus tratamientos sean mucho más intensivos. Este 13,6% en la parte inferior, pues suma todos los tipos de uso de insulina terapia, insulina sola, insulina con medicación o insulina basal, pues con insulina rápida. En nuestro hospital, también tomando datos de la vigilancia epidemiológica, la medicación obviamente más usada es la metformina, cerca del 80%. Sin embargo, como pueden apreciar acá, la insulina de pH, que es la que tenemos, es cerca ya de la tercera parte de nuestros pacientes, ¿no? Ya que nuestros pacientes no son los más sencillos, sino que requieren ya pues una medicación intensiva. Estos porcentajes en series ambulatorias son mucho más bajas, llegando inclusive al 5 o 10%. Entonces, realmente el uso de insulina en nuestro hospital es alto, ¿no? Comparado con la población en general. ¿Y por qué es necesaria la insulina? Porque si bien la función beta, la célula beta, que es la que produce la insulina, pues poco a poco, porque el uso de la enfermedad va bajando su producción. Entonces, yo le explico en forma sencilla a mi paciente. Si te falta insulina, ¿qué tengo que hacer? Reponerla. Y lamentablemente, si ya no puedes producir más insulina, pues tengo que reponerla permanentemente. Inclusive, actualmente se puede usar insulina desde el diagnóstico. Y como pueden apreciar, en el momento cero, que es el momento de la diabetes, no necesariamente es que ya se te acabó la insulina, pero tenemos que tenerla en cuenta como tratamiento, inclusive desde el momento cero, ya que tiene sus indicaciones. Además, vale decir que la insulina, de todos los medicamentos, es el más potente que disminuye la hemoglobina glicosilada. Hay pacientes pues, que están con dos o tres medicaciones, y agregarle una cuarta o tercera más, pues no va a ayudarle más. Entonces, es hora pues de ese salto a este fármaco que muchas veces pues lo mantenemos alejado. ¿Qué obstáculos pueden ver al cambio? Muchas veces hipoglicemia o miedo a la hipoglicemia por parte del personal de salud es uno de los principales escollos. Pero también es la inercia clínica. A veces sobreestimamos el efecto de un tratamiento ya anterior, a veces damos razones no justificadas para interferir el tratamiento, o también desconocemos pues el uso o que existen mejores tratamientos. También puede ser que nuestro sistema de salud tenga una mala organización y tengamos una práctica clínica pues no orientada hacia los objetivos. Y también a veces hay recursos insuficientes, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Entonces, mejoremos pues en la medida que nos toca. Y nos toca en el sentido de superar los temores y pues empezar pues con el conocimiento más apropiado para ello. La historia de la insulina es muy interesante. Comienza en 1920 con el doctor Banting. El doctor Banting fue un cirujano que posterior a la Primera Guerra Mundial se dedicó a la investigación en fisiología e insulina. Lo descubrió pues justamente en perros pancreatectomizados que reponiendo la insulina ellos mejoraron. Producto de este trabajo, ganó el premio Nobel en 1923. Este fue el primer paciente, Leonard Thompson, de 14 años. Como pueden apreciar en la foto, antes la diabetes tipo 1 era mortal. Paciente que debutaba se moría. Como pueden apreciar en la foto al costado, es el mismo paciente después de 3 meses de tratamiento. Y como ven, es una recuperación notable. La insulina, recuerden, es anabólica, recupera peso. Lamentablemente, este paciente vivió solamente hasta los 27 años por enfermedades ajenas a la diabetes, ¿no? La producción inicialmente era pues de origen bovino porcino. Estos son frascos que se encuentran en toda reunión de la Asociación Americana de Diabetes. Tienen un museo, ¿no? Y muestran pues al público que asiste pues cómo fue la historia de insulina. Es bien interesante. Inicialmente tenía este color, un medio amarillo, naranja. Obviamente no tenían la pureza actual, que es totalmente cristalina. Pero la insulina cambió. Es uno de los pocos medicamentos que cambió radicalmente el tratamiento y la mortalidad en esta enfermedad. Aquí pueden ver todo el proceso de producción. Pero
era insulina cristalina. No duraba lo suficiente. Entonces, este doctor Hackedon agregó protamina, que es una proteína de pescado, y logró que durara un poco más. Muchos confunden nuestra NPH como si fuera humana, pero realmente la H fue el doctor Hagedorn que le agregó esta sustancia para que durara más, y al agregarla por más tiempo hace que la insulina pues sea más fisiológica. Finalmente llegaron las insulinas humanas. ¿Por qué era necesario eso? Porque las insulinas porcinas causaban muchas alergias y hipersensibilidad, como también desarrollaron anticuerpos, ya que es una sustancia extraña. Entonces era necesario la producción de una insulina humana. Pasó varios pasos que se requirieron previamente, como descubrir los aminoácidos de la insulina, rehacerla por ingeniería genética, provocar cada cadena de la insulina en forma separada, en fin. Y a partir de 1980 se empezó a comercializar ya la insulina humana con menos efectos adversos y mejor seguridad, sobre todo. Y a partir del 90 empezó a surgir la gran cantidad de insulinas análogas. Análogas porque se modifican la composición química inicial para que tengan un mejor perfil de eficacia y de seguridad. Ya como tercer punto, recordar que la insulina, la secreción interna de insulina, tiene dos fases. Hay una fase basal y una fase prandial. Es decir, secretamos constantemente todo el día insulina y aparte, cuando comemos, existe una secreción extra. Y justamente equivale a la misma secreción de glucosa. Glucosa que se sube, insulina que se secreta. Así comas pequeña cantidad, la insulina se secreta y así está constantemente todo el día. Si yo como 10 veces, mi cuerpo secreta insulina 10 veces. Entonces, el tratamiento tiene que emular este sistema. Se calcula que uno produce insulina entre 0.75 a 1.5 unidades por hora, permanentemente. Y el 50% va para la basal y el 50% va para la prandial. Entonces, debido a esto, son los esquemas que se utilizan actualmente. Hay muchas clasificaciones, pero una manera sencilla es clasificarlas en dos, en prandiales y basales. Ambas clasificaciones van a tener tanto insulinas humanas, que son las clásicas, y las análogas, que han sido modificadas para que tengan un mejor perfil de eficacia y seguridad. Esta es la insulina rápida, que es la misma que secretamos. Su tiempo inicia a los 30 minutos, pico 2 horas, dura hasta 6 horas, pero se han podido modificar para que sean mucho más rápidas y solamente tengan un pico hasta 2 horas y duran mucho menos. Esto es importante porque si la insulina dura más tiempo y dura más de la excursión de la alimentación, pues te puede provocar hipoglucemia. Igualmente la lenta, la clásica es la insulina NPH, que inicia a las 2 horas, pico a las 4 horas y duración más de 18 horas. Pero justamente se modificó para que tenga un mayor tiempo de acción y ya salieron las análogas ultralentas, que tenemos actualmente unas 4. Todas inician a las 2 horas, su pico es mínimo, e inclusive la última, como pueden apreciar, puede durar hasta 72 horas. Entonces, en nuestro esquema de insulinoterapia hay que tener claro, la clasificación más práctica es basal o es prandial, por favor, eso es lo importante. Lo demás, análogos humanos, ultrarrápida, rápida, lenta, ultralenta, es en segundo plano, pero para la elección, primero es elegir las basales, y si el paciente está con que no persiste la hiperglicemia, agregar una prandial, que ya será explicado en un momento, en la siguiente. Esta es la insulina NPH, también se le conoce en el MINSA como insulina isófana, ya es otra nomenclatura, por favor no las confundan, y H, como les dije, no es de humano, es de Haber, ¿no? Que es el científico que la descubrió. Acá tenemos, obviamente también en formas comerciales, y lo que llama la atención es que siempre las formas comerciales tienen la letra N adelante. Siguiente. Ahí está. Estas son las formas ultralentas que vienen en lapicero, y las que pueden a diferentes
costos, obviamente son un poco más costos, de un mayor precio que la demás. Sin embargo, haciendo este cuadro comparativo entre todas, miren, por ejemplo, eficacia. Bien usadas, todas las insulinas son igual de buenas, logran el objetivo. Pero lo que cambian es el riesgo de hipoglucemia. ¿Por qué? El NPH, recuerden, tiene un pico. Entonces, ese pico, pues, justamente puede calzar con el momento que no tienes ingestión alimentaria. Entonces, hay riesgo de hipoglucemia. En cambio, las demás son más planas. Y mientras más planas, el menor riesgo. A veces se infravalora el riesgo de hipoglucemia, ¿no? Pero es muy importante, pues, para la calidad de vida y se ha relacionado bastante, pues, con complicaciones, inclusive cardiovascular. También recuerden que la insulina es anabólica, gana peso. Y estas últimas, pues, han demostrado, pues, tener un mayor ganancia de peso y también, pues, el mayor costo son de las últimas, por obvias razones. De la insulina cristalina, estas son las diferentes marcas, siempre está presente la R. Y para las análogas, se han hecho modificaciones diferentes en sus estructuras finales, tanto listro, justamente es en las moléculas disinitrolina, aspar, en el aminoácido aspartico, glucosina en las moléculas glutamato con lisina, en fin. Y estas son las diferentes marcas de ultrarrápidas. Todas funcionan igual, pero recuerden que se usan en una siguiente etapa, después de que se haya abarcado muy bien la banda. Tu inicio obviamente es a los 15 minutos, pico más temprano, es más fisiológica y por lo tanto causa menor hipoglucemia. Ya para concluir esta primera parte, recordar pues que la carga de enfermedad en diabetes, el control glicémico inadecuado en nuestro país es alto. El inicio de la insulinización, por lo tanto, no debe ser demorado, ¿no? Y la inercia clínica, pues no debería ser uno de nuestros obstáculos, ya que para esto es nuestra capacidad. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, por favor, por chat, para poder hacerle la respuesta. Buenos días. Como mencionó nuestra directora, la doctora Susana Oshiro, el objetivo de esta telecapacitación es fortalecer las capacidades de todos los profesionales con el tema de la insulinización en el primer nivel de atención. Sabemos también que el tratamiento del paciente diabético es evitar las descompensaciones agudas, prevenir o retrasar la aparición de complicaciones tardías, disminuir la mortalidad y sobre todo mantener una buena calidad de vida. También sabemos que los pacientes diabéticos son atendidos por diferentes profesionales de la salud, como son endocrinólogos, médicos internistas, cardiólogos, nefrólogos, médicos de familia, pero es indiscutible que por las características de ser una patología crónica y alta prevalencia, el seguimiento y el control en el primer nivel es insustituible, porque cumple un papel fundamental y en la atención de este paciente diabético. Este primer nivel de atención, nosotros creemos que no es porque es básico o elemental, sino porque es principal o primordial, lo cual debe ser complementado la atención especializada con nosotros en el tercer nivel. Ambos somos pilares claves para el éxito de nuestro sistema de salud. Todos debemos de ver que debe de existir una adecuada coordinación, debemos de aunar esfuerzos para el bien de nuestros pacientes diabéticos. Actualmente, las nuevas guías rápidas de tratamiento de paciente diabético, especialmente los que padecen de tuberculosis en el Perú, se está incluyendo la insulinización adecuada y oportuna en el primer nivel. Pero para esto se debe contar con insumos y todos los dispositivos necesarios para insulinizar a los pacientes y realizar el automonitoreo.
ambulatorio, que es lo más importante, ¿no? Con esta breve introducción, quisiera ver si hay algunas preguntas en cuanto... Voy a ver algunas preguntas, preguntar al doctor Marlon Llovera. Uno podría ser, ¿qué ventajas tendrían las insulinas análogas versus las insulinas convencionales, ¿no? Para tener claro este punto. Bueno, las insulinas análogas han sido pensadas para tener un perfil mucho más parecido al fisiológico. La insulina NPH tiene un pico a las 6, a las 12 horas, ¿no? Y justamente en ese momento no tienes ingesta de alimento, es muy alta la probabilidad de hipoglucemia. La insulina análoga de larga acción tiene una duración más plana. Pueden llegar inclusive hasta 24, 48 horas, inclusive la insulina de glucagón hasta 72. Por lo tanto, al tener un mecanismo de liberación más estable, el riesgo de hipoglucemia es mucho menor. Y por lo tanto, también tiene menor ganancia de peso y el paciente tiene una mejor adherencia. Con respecto a las insulinas ultra rápidas, yo tengo pacientes, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1, que a veces el niño no tiene ganas de comer. Entonces, si le pones antes la insulina con insulina regular y no quiere comer, pues lamentablemente va a ocurrir su hipoglucemia. Entonces, estas insulinas ultra rápidas tienen la opción de ponerla incluso después de almorzar, ya que como su inicio es rapidísimo, te aseguras en estos pacientes que primero tengo una ingesta y pues la acción pues no va a perjudicar después de la ingesta alimentar. Estas insulinas análogas entonces han venido para mejorar sobre todo seguridad. Pero como les puse en el cuadro, en eficacia bien usadas, todas son excelentes, ¿no? Pero la seguridad también es un factor que no debemos dejar de lado. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta que dice, buenos días, soy médico del Centro de Salud de Huichungo, Mariscal Cáceres, y mi pregunta es la siguiente, ¿cuál es el criterio que debe tomar en cuenta para el inicio del uso de insulina en pacientes diabéticos, teniendo en cuenta que en mi centro de salud no contamos con insulina y mucho menos tenemos hemoglobina glicosilada para seguimiento? Creo que esta pregunta creo que la vamos a responder para el doctor. Es la base de la primera pregunta para el doctor Carlos Zubiate, ¿no? La otra pregunta también creo que lo va a resolver, ¿cómo se debe formular la insulinización de emergencia? Creo, no viendo más preguntas para el doctor Marlon Llovera, la temática de va a ser que cada ponente tenga 30 minutos, inmediatamente responden las preguntas de los asistentes para luego continuar con el próximo ponente. Ahora tendremos, muchas gracias, doctor Llovera. Ahora tendremos la participación del doctor Carlos Zubiate, médico endocrinólogo de la Universidad Mayor de San Marcos, médico asistente del Hospital María Auxiliadora y vicepresidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología. Puede empezar, doctor Zubiate. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Denme un minutito para poner mi presentación. Ya, listo. Antes que nada, quiero felicitar esta iniciativa porque es muy importante. Creo que se ha debido hacer desde antes. Empezar a tratar de capacitar a los médicos de primer nivel de atención a usar insulina basal. Y el tema es ese, básicamente. Tratar de empezar el uso de insulina basal en el primer nivel de atención. Y este es nuestro hospital. Yo ya tengo trabajando acá cerca de 22 años. Y han habido algunos cambios. Como ustedes verán, esta no era época de COVID, porque nadie está con mascarillas. Muy bien. Yo sí tengo conflictos de interés, soy asesor de Sanofi. Y por otro lado, debo de confesar de que estamos trabajando con MINSA en la guía nacional
de tratamiento de pacientes diabéticos con tuberculosis. Y esta guía incluye que en el primer nivel de atención se use insulina basal como tratamiento. Entonces, por todos lados, se está ya impulsando esta medida. Mi agenda es esta: cuándo y cómo iniciar terapia con insulina basal, cuándo y cómo ajustar la terapia de insulina basal, el seguimiento, y finalmente, lo más importante, una de las cosas más importantes cuando se usa insulina, saber reconocer la hipoglucemia y qué hacer, ¿no? Entonces, típicamente este era nuestro algoritmo de tratamiento, ¿no? Primero, cambio de estilo de vida más metformina. Si ustedes revisan las guías de tratamiento, todas incluyen esto. Y después de mucho tiempo añadíamos otro agente oral hasta llegar a la parte de insulinización, iniciar insulina basal, que es lo que vamos a ver ahora. Y eso no funcionaba, ir avanzando con insulinas prandiales y basal bolos, etc. Esta es una guía del 2012, y esto ocurría así porque hay un deterioro progresivo de la función de la célula beta. Eso es inevitable, salvo que los nuevos medicamentos cambien la historia natural de la enfermedad, que, bueno, eso lo vamos a ver en los años. ¿Por qué es importante tener un buen control y hacerlo rápido? Porque hay un legado, lo que se llama el legado metabólico. ¿Y qué dice el legado metabólico? El control temprano y estricto reduce el riesgo a largo plazo de complicaciones micro y macrovasculares. ¿Y en dónde es que se vio eso? En el UKPDS. Los pacientes que fueron controlados en forma adecuada tuvieron menos complicaciones y mortalidad que los que no tuvieron un buen control. Y adicionalmente a eso hay lo que se llama la memoria metabólica. Si tú has tenido un mal control metabólico durante los primeros años de tu diabetes, eso se queda impregnado y tu futuro, el futuro de tu diabético, no va a ser bueno. Va a tener más complicaciones cardiovasculares probablemente. Entonces, si ustedes quieren revisar un poco más sobre este tema, yo les recomiendo esta referencia. Acá está bien explicado lo de la memoria metabólica, que viene a raíz de un estudio que se hizo hace algunos años que se llamó LACOR. Si ustedes pueden revisar ese estudio también, es importante. Entonces, así evitamos la inercia terapéutica. Ya entrando al tema en sí, debemos de mencionar, yo básicamente voy a basar la charla sobre este algoritmo, que es de manejo de la diabetes tipo 2, de acuerdo a la Asociación Americana de Clínicos Endocrinólogos y al Colegio Americano de Endocrinólogos, y es de este año. Y es muy sencillo. Hay toda una, ellos dividen en dos grupos básicamente, ¿no? Tu paciente es un paciente que es joven y no tiene evidencia de enfermedad cardiovascular. Tu meta de hemoglobina glicosilada es 6.5, que es otra de las cosas que estamos solicitando. Los laboratorios en primer nivel de atención deben de tener hemoglobina glicosilada, glicemias plasmáticas, glicemia capilar, insulinas, obviamente, y de pronto gente entrenada para educación diabetológica. Pero si tu diabético es mayor de edad y tiene muchas comorbilidades, no puedes ajustarlo tanto. Entonces, tú puedes optar por una hemoglobina glicosilada de 7. Y siempre lo primero que se hace es cambio de estilo de vida y todo el mundo empieza con metformina. Pero bueno, si no alcanzas metas, obviamente ahora hay nuevos estudios con productos muy buenos que disminuyen mortalidad, pero no están al alcance de MISA. Entonces, nosotros tenemos metformina y sulfonilurias. Si no alcanzas metas con metformina, tienes que pasar a añadir sulfonilurias. Si después de 3 meses no alcanzas metas, tienes que empezar a usar insulina. Sí o sí. Y la primer paso es a usar insulina basal. La otra manera de cómo puedes llegar a este punto es
cuando tienes un paciente descompensado, justamente lo que hablaban de del paciente agudo, con poliuria, polidipsia, polifagia, las tres veces pérdida de peso, ese paciente con una glicemia mayor de 300, y si le piden una glicosilada en algún laboratorio fuera, tiene más de 9, tiene que ir a insulina, sí o sí. ¿Y cómo se empieza la insulina? Entonces, son las dos opciones que ustedes tienen. Probablemente hay más opciones que las vamos a ver después, pero digamos, son las dos opciones más importantes. ¿Y cómo se empieza? Según el algoritmo, se empieza insulina con insulina basal, que es lo que tenemos que aprender ahora. Si tu hemoglobina glicosilada es menor de 8, ellos sugieren una dosis total diaria, y disculpen que las diapositivas están en inglés, de 0.1 a 0.2 unidades por kilo por día. Si tu hemoglobina glicosilada es mayor de 8, ellos proponen eso. Ojo, este es un algoritmo gringo y nosotros no somos gringos, nosotros somos cholos o mestizos. Entonces, nosotros tenemos que adaptar un poco esto. ¿Ya? Y ahora les voy a mostrar cómo. Pero acá dice, titular la insulina cada 2 o 3 días para alcanzar el control glicémico. ¿De qué manera? Si tus glucosas de ayuno son mayor de 180, debes de aumentar un 20% a la dosis total. Y así sucesivamente. Si tu paciente está haciendo hipoglucemia, debes de reducir la dosis total diaria en un 20%, 10 a 20% si la glicemia es menor de 70, y un 20 a 40% si la glicemia es menor de 40. Por favor, y acá viene un punto importante. Si han empezado insulina, retiren la sulfonilurea. No deben de continuar con la sulfonilurea. ¿Por qué? Porque tienen más riesgo de hacer hipoglucemia. ¿Ok? Esta parte dice, si no alcanzan metas, ya tendría que ir a intensificación y eso es mejor que lo manden a un nivel superior de atención. Entonces, otras indicaciones de insulina. Ustedes podrían encontrar acá varias cosas. Lo que yo creo que ustedes podrían hacer es esto. Si encuentran una diabetes no controlada, catabólica, con síntomas de descompensación metabólica, deben de empezar insulina basal. Hiperglicemia persistente, aquel paciente que está con 250, 300, 250, 300, cada vez que viene está descompensado, deben de iniciar insulina basal. En aquellas mujeres que son diabéticas y que se embarazan, no pueden tomar antidiabéticos, tienen que pasar a insulina NPH y pueden empezar con insulina basal. Y si no, ya después remitirlo. Si tiene insuficiencia hepática o renal, es mejor mandarlo a otro nivel de atención, cirugías obviamente. Y la otra cosa que podrían ver es diabetes gestacional. La diabetes gestacional, si no se controla adecuadamente, debe de empezar a usar insulina para evitar las complicaciones posteriores. Entonces, esas son las opciones en las cuales ustedes pueden intervenir. ¿Cómo se interviene? Acá está el esto. Disculpen nuevamente que está en inglés, pero ¿cómo se inicia la terapia con insulina basal? Y los gringos dicen, empezar con 10 unidades o 0.1 a 0.2 unidades por kilo una vez al día. O sea, si nuestro paciente pesa 70 kilos, debemos darle entre 7 y 14 unidades una vez al día. Ojo, administrar en la mañana si el paciente tiene riesgo de hipoglucemia nocturna. ¿Como quiénes? Pacientes renales, pacientes ancianos, pacientes muy adelgazados tienen mayor riesgo de hacer hipoglucemia nocturna. Entonces, mejor le pones la insulina en la mañana. Pero la idea cuando ustedes empiezan insulina basal es ponerle insulina en la noche, ¿no? Y lo que se han visto los gringos es que hay mejor control cuando se usa 0.4 unidades por kilo una vez al día. Si el costo es un problema, NPH. Y esto es lo que nosotros vamos a tener, probablemente. Ustedes van a tener, ¿ya?
Monitorizar la glucosa plasmática, obviamente, y lo que se puede hacer con glicemia capilar es importante que empujen instancias superiores a que les den glucómetros en los centros de salud, ¿ya? Y incrementar 2 a 3, 2 unidades cada 3 días hasta que la glucosa plasmática esté entre 70, la glucosa plasmática en ayunas esté entre 70 y 130. Si ocurre la hipoglucemia menor de 70, reducir 4 unidades o 10% de la dosis total. Si tu hemoglobina glicosilada es mayor de 7, luego de 2 a 3 meses, intensificar la terapia. Si no, continúas con el régimen. Entonces, en conclusión de esta parte, ¿cómo iniciar la insulina? Comenzar con 10 unidades. O puedes calcularle entre 0.1 y 0.2 unidades por kilo de peso. De nuevo el mismo ejemplo. Si tu paciente pesa 70 kilos, entre 7 y 14. Generalmente, tímidamente podemos empezar con 10. Pero si está adelgazado, tiene un poquito de insuficiencia renal, arráncale 8. ¿Ya? Indicar al paciente que incremente la dosis de acuerdo a los niveles de glucosa que se alcanzan hasta alcanzar el objetivo. Entonces, ¿cuál es la base? Y esto es un dogma en diabetes. ¿Qué significa que es un dogma? Que es una ley. No las del Congreso, sino una ley médica. Y esto está demostrado con evidencia científica. En los pacientes que usan metformina, que están usando metformina, dosis tope, y no los controlamos, arrancamos con una insulina basal en la cena, antes de la cena. ¿Por qué? Porque el dogma en diabetes es controlar primero que nada la glucosa de ayuno. Y cuando tú le pones la insulina en la noche, esa insulina va a hacer que tu glucosa en la mañana esté mejor. Y si tu glucosa en la mañana está mejor, probablemente ese paciente el resto del día también va a estar mejor controlado. Entonces, dogma, primero que nada, controlar la glucosa de la mañana. ¿Cómo? Inyectando insulina en la noche. ¿De acuerdo? Después ya verán el resto de insulina, de glucosas. Pero lo primero es esto. Una vez que tienen controlada la glucosa de la mañana, después ya vamos a ver el resto de glucosas. Como les decía, si el paciente tiene riesgo de hacer hipoglucemia en la noche, renales, viejitos, mayores de 70, 80 años, delgaditos, que son muy delgados y que una dosis pequeña podría descompensarlo, pasas mejor la insulina al desayuno para que en el desayuno y el almuerzo compense y no tenga baja el riesgo de hipoglucemia. Listo. ¿Cómo monitoreamos? Pues ya saben cómo empezar la insulinización. Obviamente, una vez que arranca la monitorización, tenemos que hacer una hoja de monitoreo de glucosa. Y esa es la que usamos nosotros. Acá está la leyenda. AD es antes del desayuno, DD es 2 horas post desayuno y así sucesivamente. Pero el AD es en ayuno. Y lo que nosotros necesitamos medir es esto, nada más por ahora. Ponemos la fecha y la glucosa en ayunas. Fecha, glucosa en ayunas. Y eso si lo hacemos 3 veces por semana, aunque la guía diga que hay que hacerlo todos los días, pues nosotros probablemente no vamos a tener los medios como para hacerlo todos los días. Hagámoslo 3 veces por semana. Sacamos el promedio. Y de acuerdo al promedio, si estamos en meta, mantenemos la misma dosis. Si la glucosa promedio es mayor de 110, aumentamos 3 unidades. Si la glucosa promedio en ayunas es menor de 80, disminuimos 3 unidades. Facilito. Ojo, pestaña y ceja. Esto es gringo. Por eso es que yo he puesto algunos cambios acá. No cada tercer día, sino cada séptimo día. Por darles un ejemplo. Pedimos glucosa, le iniciamos insulina el lunes, pedimos glucosa martes, jueves y el lunes siguiente, en ayunas, la glicemia capilar. Sacamos el promedio y aplicamos nuestra tabla. Bueno, yo a esto le he hecho algunos cambios.
¿Por qué tenemos que regirnos de esto? Hagamos nuestra propia experiencia. Y esto es totalmente personal, por favor. Podemos hacer cambios en los niveles, en los rangos. Ya, pues yo no quiero estar ajustado porque el paciente es de pronto viejito. Entonces le pongo un régimen más amplio. No, está bien eso a nivel, pero si quiero, no le pongo tres, le pongo dos y voy más tímidamente con menos riesgo de hipoglucemia. ¿Ok? Entonces, a esta, digamos, ajuste, nosotros podemos hacerle un cambio. Y cada uno de ustedes tiene que hacerse su propia experiencia. ¿Cuándo dejamos de titular? Cuando llegamos, obviamente, a meta. Cuando la dosis total de insulina es mayor de 0.5 unidades por kilo por día, o sea, regresamos a nuestro paciente, 70 kilos por 0.5 son 35 unidades. Si está recibiendo más de 35 unidades por día, probablemente ese paciente hay que pasarlo a dosis múltiples. Entonces ya no hay que seguirlo titulando. Si tiene grandes bajadas de glucosa durante la noche o entre comidas, o si produce hipoglucemia nocturna, el fenómeno Somogyi, ¿se acuerdan cuando hicieron fisiología o diabetes endocrino? Revisen, por favor, el fenómeno Somogyi. Es la hiperglicemia matutina después de una hipoglucemia de las 3 de la mañana. ¿Se acuerdan? Ok. Eso es el fenómeno Somogyi. Y esto se produce por las hormonas contrarreguladoras. Muchas veces vemos, está en hiperglicemia, le sigo subiendo la dosis. Y resulta que está haciendo un fenómeno Somogyi. Tengan cuidado con eso. Entonces llegamos a nuestras metas, y estas son nuestras metas. La hemoglobina glicosilada, por favor, ya hemos visto, individualizada. Si el paciente es joven, menos de 6.5. Si el paciente es mayor con comorbilidades, puede ser 7 o más. Las glucosas prandiales entre 70 y 130, o pueden poner entre 80 y 120. Las postprandiales, bueno, eso ya lo vamos a ver después. La presión arterial y los lípidos. Seguimiento del paciente diabético. ¿Qué es lo que hay que hacer? Glicemias capilares. Si se puede hacer interdiario, bacán, excelente. Una vez que tu paciente, al principio, cuando estás insulinizando recién, tienes que hacer, por favor, glicemias interdiarias. Si tu paciente ya está controlado y ya sabes que está bien manejado, puedes pasarlo a 2 veces por semana, las glicemias capilares. La hemoglobina glicosilada, por lo menos 2 veces al año. Por lo menos 2 veces al año. El perfil de lípidos 2 veces al año. Las pruebas de función renal 1 vez al año, perdón. Cardio y oftalmo 1 vez al año. Ok. Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos a una hemoglobina glicosilada ideal, la probabilidad de hipoglucemia aumenta. Yo recuerdo cuando recién estábamos estudiando, estaba de residente, solamente teníamos sulfonilurias en el mercado, se publicaban estas cosas, ¿no? El paciente paga un precio por un buen control metabólico. ¿Cuál es ese precio? Hipoglucemia. Entonces, si tiene 9 de hemoglobina glicosilada, la probabilidad de que tenga hipoglucemia es menos del 40%. Si tiene 7 de hemoglobina glicosilada, la probabilidad va subiendo al 60%. Y así sucesivamente. Si tiene 6,5, esa es nuestra meta, la probabilidad de hipoglucemia es 70%. Ojo, que ahora esto se basó en un estudio muy antiguo, que fue hecho en diabéticos tipo 1, el DSCT, que fue en diabéticos tipo 1, no diabéticos tipo 2. Entonces, hay una diferencia, pero siempre cuídense del hipoglucemia. Y esta diapositiva la traía para precisamente hablar sobre hipoglucemia, que es el último punto que voy a tocar. La hipoglucemia es una complicación aguda y es la más frecuente que se ve en diabetes.
mucho más frecuente que cetoacidosis y mucho más frecuente que el estado hiperosmolar. Generalmente está relacionada al buen tratamiento, como les decía, al buen control metabólico, pero no necesariamente. Impacta al paciente, le impacta sobre todo en los extremos de la vida, a los muy jóvenes y a los muy mayores. ¿Por qué? Porque es una sensación muy desagradable y el paciente no la quiere volver a vivir. Y cuando se producen hipoglucemias repetidas, aumenta la morbimortalidad del paciente diabético. ¿Qué implicancias tiene la hipoglucemia? Cada vez que tienes una hipoglucemia, está asociada a un incremento del riesgo cardiovascular. 38% de los pacientes con diabetes reportan síntomas de hipoglucemia. La hipoglucemia resulta en una reducción de la calidad de vida y adherencia al tratamiento, obviamente. El paciente, y eso sucede todos los días, el paciente tiene una hipoglucemia, ya no quiere subir la dosis de insulina porque tiene mucho miedo de que vuelva a sucederla. El otro asunto es, cada vez que vean una hipoglucemia, tienen que buscar una razón. O es porque estamos dando mucha dosis, o porque el paciente comió muy poco, o porque hizo demasiado ejercicio, siempre hay que buscar una razón y corregir eso. La hipoglucemia es una barrera para titular la dosis de insulina, lo que les decía, y llegar a la dosis óptima y por lo tanto tener un control metabólico preciso. Y solo el 15% de los pacientes con diabetes tipo 2 que experimentaron un evento de hipoglucemia lo reportan a su médico. Entonces ustedes tienen que preguntar, ¿cómo te ha ido? ¿Has tenido hipoglucemia sí o no? ¿Cuántas? ¿Con qué frecuencia? ¿A qué hora? Etcétera. ¿Ya? Impacto negativo de la hipoglucemia en la vida del paciente, obviamente en el empleo, para asustado, interacciones sociales, no quiere salir porque tiene miedo de que le agarre una hipoglucemia en la calle frente a los amigos y al pasar el ridículo. El sueño no lo deja dormir porque sí, pues tiene miedo de que le agarre la hipoglucemia en la noche. El bienestar, conducción de vehículos, actividades recreativas, etc. Entonces, tiene un impacto negativo. Por eso es importante saber reconocer la hipoglucemia. ¿Cómo se define la hipoglucemia? Como una glicemia menor de 70, asociada a la evidencia de secreción de hormonas contrarreguladoras, llámese glucagón, epinefrina, hormona de crecimiento, cortisol. Viene siempre acompañada de síntomas y se puede asociar a síntomas de neuroglucopenia. Entonces, esto es lo que va sucediendo. ¿Cuáles son los umbrales glucémicos? Cuando llegamos a una glucosa de 83, se inhibe la secreción de insulina. Lo primero que sucede es que se inhibe la secreción de insulina. Pero si hemos inyectado insulina, es un tema, ¿no? Cuando llegamos a 68, hay liberación de hormonas contrarreguladoras. Y lo primero son el glucagón y la epinefrina. Y esto da síntomas. Acuérdense de esto, por favor. Porque muchas veces piensan, está con presión baja y con sueño. Ah, debe estar en hipoglucemia. No, la epinefrina produce taquicardia e hipertensión. ¿Ok? Y sudoración, que eso lo vamos a ver después. Cuando tiene 57, entre 43 y 57, comienzan los síntomas autonómicos y neuroglucopenia, luego disfunción neurofisiológica, respuestas evocadas, más bajo cambios en el electroencefalograma. Si llegamos a 50, disfunción cognitiva, inhabilidad para desempeñar tareas complejas, y si es menos de 70, hay coma y convulsiones. Entonces, esto es la clínica, lo típico. Síntomas neuroglucopénicos, y podemos dividirlo en tres tipos de síntomas. Los neuroglucopénicos pueden ser vértigo, confusión, astenia, dificultad para hablar, concentración, cefalea. Los autonómicos, temblor, sudor, ansiedad, náuseas, frío y palpitación. Y otros puede haber hambre, debilidad y visión borrosa. Ojo, pestaña y ceja. Escuchen. El paciente puede hacer hipoglucemia, pero no con un síntoma. Entonces, generalmente, cuando educamos al paciente, le decimos,
Si usted está empezando a usar insulina y podría tener hipoglucemia. La hipoglucemia es un valor bajo de glucosa. Si usted tiene dos o más síntomas, podría estar haciendo una hipoglucemia, no uno. Dos o más síntomas. Y lo ideal sería, si tiene un glucómetro, que se mida la glucosa, si lo confirma, tomarse algo dulce. El sudor, el síntoma, uno de los síntomas más importantes y más frecuentes, sudoración, temblor de manos, ansiedad y puede haber cefalea y sensación de hambre. Pero sudoración, tremor y palpitaciones por el tema de la epinefrina, la secreción de epinefrina, se da. Entonces, si ustedes le toman la presión arterial en ese momento, está en 14,9 con 88, 90 pulsaciones por minuto por la epinefrina. Se clasifican en cuatro las hipoglucemias. La asintomática es aquella que no da síntomas, síntomas leves o moderados y severos. Y de acuerdo a esto, asintomática significa que tuviste tu hipoglucemia y ni lo sentiste. Síntomas leves, si tuve alguna molestia, tuve que parar de hacer mis cosas, comer algo, medirme, comer algo y seguir adelante. Y los síntomas severos, cuando hay compromiso de conciencia y el paciente requiere auxilio y ir a una emergencia. La desapercibida es aquella hipoglucemia que sucede bruscamente y el paciente se cae. Y hay dos situaciones en las cuales puede suceder esto. Uno es que el paciente esté con neuropatía autonómica y no hay una buena respuesta a la bajada de glucosa. La segunda opción es que esté tomando beta bloqueadores. El beta bloqueador bloquea la secreción de epinefrina y puede provocar hipoglucemias desapercibidas. Esto es lo mismo, creo que ya lo hemos visto. Y bueno, con eso termino mi presentación. No sé si hay alguna pregunta, le damos pase a la doctora Damas para que regule. Ahí estoy viendo algunas preguntas. Esquema de tratamiento de insulina en pacientes de urgencias. A ver. Ya, sí, aquí una de las preguntas, doctor Subiate, de uno de los colegas, era que lo que preocupaba era, más allá de las indicaciones para el uso de la insulina y el cumplimiento, lo más estricto por parte del paciente, está el problema de la cadena de frío, que algunas de ellas deben conservar. ¿Qué comentario puede darnos para abordar esta situación? Escuchen, a ver, normalmente sí es cierto, la cadena, hay que mantener la cadena de frío. Entonces hay que pedir a que pongan una refrigeradora en el centro de salud. La otra cosa es, los lapiceros de insulina, recuerden que la insulina es una proteína y tiene algunos estabilizadores y digamos, en zonas muy calurosas como en el norte del país, sí es un problema, ¿no? Pero los lapiceros, por decir, tienen 30 días de vigencia una vez que se han empezado a usar y no necesitan refrigerarse. Las insulinas de pomo, sí necesitan refrigerarse y ahí es un problema. No sé si usted quiere compartir algo con nosotros, doctora Dama, sobre ese punto. Sí, doctor, estoy de acuerdo con lo que usted dice, ¿no? Aquí hay otra pregunta, hay varias, aprovecharemos el tiempo. Dice, el uso de insulina NPH, según las guías, indican usar 2/3 de la dosis en la mañana y 1/3 de diferencia en la noche. ¿Debemos aplicar en todos los pacientes este esquema? Porque nos mencionaba también, ¿no?, de que se puede dar en la noche solamente una dosis. Sí, no, la idea es, ese esquema que han comentado de 2/3, 1/3 es para los pacientes, por decir, que están saliendo de un estado agudo.
Entonces han estado, por decir, en una bomba de insulina y recibieron, se calculó, recibieron 70 unidades de insulina en bomba por 24 horas. Entonces tú estas 70 unidades la traduces en insulina de acción intermedia y la divides, 2/3, 1/3. Pero eso es cuando estás saliendo de un estado agudo. Cuando tú vas a empezar a insulinizar, usa el esquema que yo les he dado. ¿Ya? El esquema que... Y funciona. Funciona, porque eso lo hacemos a cada diario y funciona, realmente funciona. Entonces, hay otra pregunta más. Otra pregunta, otro sujeto, ¿cómo se debe formular la insulinización de emergencia y cuáles serían los parámetros clínicos o de laboratorio? No Bueno, ya sé. le dije, ¿no? Entendemos emergencia por paciente que está con poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y glucosas repetidas de 300. Ok, lo que haces es, lo pesas, pesas 70 kilos, le das 10 unidades de insulina en la noche, todos los días y lo sigues a diario. Ese paciente lo debes de seguir a diario. Lo más importante, y ese es muy probable que vaya a salir, y tienes que explicarle que esa insulina la va a seguir usando por mucho tiempo, no es que la va a usar un solo día, ¿no? Otra Ya. pregunta. ¿La escala móvil en emergencia funciona? Es una pregunta. Ya, con los conceptos nuevos, tal como dijo el doctor Llovera, es usar, iniciar de una vez. Dosis de insulina basal. Y nos podemos ayudar de la escala móvil, por decir, le ponemos una dosis de insulina basal, el paciente está hospitalizado, descompensado por un infarto, digamos. Entonces, le hacemos sus controles, sus glucometrías, cada 6 horas, cada 8 horas, y de acuerdo a eso, podemos usar insulina basal. Insulina rápida, escala móvil. Pero en principio siempre empezamos con insulina basal. Igual, ahora en los casos clínicos van a poder ver, digamos, algunos, le van a tener algunos casos clínicos que les van a dar mayor énfasis en algunos puntos. Tenemos una pregunta en YouTube que refiere cuáles son las barreras que les ponen los pacientes para iniciar insulinización y qué recomendarían ustedes a los médicos de primer nivel. Sí, es cierto, ¿no? Cuando hablamos de insulina, generalmente el paciente se niega. ¿Y por qué hay muchos mitos alrededor de la insulina, ¿no? La gente piensa que les va a quitar la visión, que se van a volver dependientes de insulina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tratar de conversar, sentarse con ellos, conversar detenidamente y explicarles que es importante que empiecen con el tratamiento, que ustedes los van a apoyar, que van a estar siempre al lado de ellos y que vamos a hacer controles de glucosa periódicos para ajustar la dosis. Yo últimamente en el servicio, en el hospital, últimamente hemos visto que hay mucho más aceptabilidad del uso de insulina, de la inyección. Muy probablemente una de las cosas que no funcionaba era la parte técnica, el inyectarse la insulina. Y por suerte ahora... En la parte de tecnología en diabetes se ha avanzado mucho. Entonces hay unas jeringas muy delgadas, muy finas, que casi no producen dolor, y que pueden, y eso hace que sea más aceptable el tratamiento, ¿no? Creo que son todas las preguntas, doctor Carlos Zubieta. Muchas gracias por su exposición. Gracias, doctora, y buenas tardes. Continuando con la telecapacitación, ahora se va a desarrollar el primer caso clínico a cargo de la doctora Delia Cruz Estacio, médico endocrinóloga, asistente del Hospital María Auxiliadora.
Muy buenos días con todos, estimados colegas. Continuando, vamos a hacer la presentación de dos casos clínicos representativos de pacientes que puedan acudir a su consultorio descompensados por primera vez. Bien. Este es el primer caso, es una paciente de 55 años de edad, de sexo femenino, procede de Ayacucho, vive en Villa María del Triunfo, católica, con grado de instrucción de tercero de secundaria. Dentro de sus antecedentes patológicos, es una paciente con una diabetes diagnosticada en el 2010, tratamiento habitual con metformina dos veces al día, en el desayuno y en la cena. Y le diagnostican tuberculosis pulmonar en marzo del 2020 con tratamiento a la fecha. En sus antecedentes familiares, como verán, sus hijos, tiene dos hijos con obesidad, el padre que ya tuvo tuberculosis el año pasado, y no se ve otro familiar con enfermedad de diabetes. Bien, la enfermedad actual, entonces tenemos un paciente con tuberculosis desde marzo del 2020 y miren el tratamiento de la diabetes, lo manejaba con metformina, desayuno y cena, el cual mantenía glucosas normales en valores dentro de lo esperado, pero desde su diagnóstico el paciente recibe un asesoramiento nutricional en la cual le dice literalmente coma de todo. Entonces el paciente, a fin de no perder peso, de mantener el peso que tiene, empieza su ingesta de alimentos, no a predominio de carbohidratos. Empieza a tomar desayuno de maca, soya, quinoa de siete semillas, una sopa de morrón, de trigo, no predominio de carbohidratos. Eso que llevó de que aproximadamente 2 semanas el paciente empieza a tener cefalea, disminuye de peso, ya tenía bien disminuido el peso, y nota que ya en 2 meses se había perdido 8 kilos, sumado al que ya estaba perdiendo. También presentó cansancio, ardor epigástrico, incluso en ocasiones náuseas. Se mide la glucosa y lo que encuentra es estos valores, ¿no? Tiene su glucómetro, ¿no? Aproximadamente entre 1 a 2 veces por semana, imagínense, ¿no? Entonces empieza a ver los valores de glucosa en 270, 258, 320, 280, no valores pues que manejaba antes de su tratamiento de tuberculosis. También se midió algunas veces después, ¿no? En la tarde, 2 horas después de su almuerzo, esto probablemente cuando asistía al centro de salud a tomar su tratamiento, ¿no? Se medía la glucosa y encontraba pues mucho más elevado que los valores de ayuno. En el examen físico, un paciente con signos vitales estables, ¿no? Que clínicamente no tenía otros signos de descompensación. Bien, esto es lo que trae el paciente a su consulta, nos muestra su placa, en la cual se evidencia pues el proceso, el infiltrado propio de la tuberculosis, ¿no? Y también nos trae unos análisis que se toma en forma particular, y lo que nos llama la atención, miren la hemoglobina glicosilada en 12%, un LDL en 150 miligramos por decilitro, miren los triglicéridos 360, un HDL en 30, una hemoglobina en 11, un hematocrito en 33%, y miren, esta ya es una glucosa sérica, ¿no? 330, mucho más, incluso un poco más que los valores que se tomó con su glucómetro. Muy bien, entonces, presentado el paciente, lo que tenemos que evaluar primero es, ¿tiene este paciente criterios de insulinización? Entonces, miren, esos son los criterios de insulinización, y veremos las condiciones de nuestro paciente. Un paciente con la diabetes descompensada, claramente notado en sus valores de glucosa alterado, ¿no? Tiene una glicosilada en 12%, miren, uno de los criterios que tenga más del 9%. Tuberculosis, ¿no? Una enfermedad intercurrente. Otro criterio, paciente que bajó de peso, tanto por la patología de la tuberculosis como por las mismas glucosas alteradas, pérdida de peso. Otro criterio, mire, fracasó. Su tratamiento con metformina no fue suficiente para controlar esos valores de glucosa. Entonces, mire, paciente, sí, está con criterio de insulinización, primera parte. Seguimos. Entonces, ¿qué metas debemos conseguir en nuestro paciente que vamos a insulinizar? Mire sus glucosas en ayuna, como repaso, y mire las metas que tenemos que tener en ayunas, entre 80 y 130, ¿no? Que alejado de los valores normales. Postprandiales, miren, mínimos, tolerable hasta máximo, se espera un paciente que su glucosa pues se eleven hasta 180. Mira nuestros pacientes cómo tenían sus glucosas postprandiales.
y una glicosilada en menos de 7%. Nuestro paciente llegó a 12% de hemoglobina glicosilada. Muy bien, entonces, ¿qué esquema de tratamiento es el que vamos a usar? Vamos a escoger, vamos a tener con nuestro paciente. Miren, ¿no? Inicialmente los esquemas de tratamiento desde simplemente dieta, ejercicio, este era el esquema que tenía nuestro paciente, y el esquema de nuestro paciente, el de tratamiento que vamos a usar en nuestro paciente es, pues, ¿no?, abordado a al valor de la glucosa basal, ¿no? Entonces, por lo tanto, la insulina será un tratamiento, un esquema de insulina basal. Como ustedes pueden ver aquí, ¿no?, existen también, hay esquemas en las cuales es el basal plus, que es en un bolo, o basal plus con dos bolos, o el basal bolo, que ya se aplica la insulina de acción rápida en las tres comidas importantes. Entonces, nuestro esquema de tratamiento aquí, insulina basal. ¿Qué tipo de insulina para este esquema de tratamiento de insulina basal? Entonces, miren, vamos a escoger las insulinas de acción intermedia y las de acción prolongada, no las ultra rápidas ni rápidas, ¿no? Este es el tiempo, ¿no? Las intermedias, por ejemplo, miren, es la NPH, la de acción lenta, ultra lenta, que incluso tiene un efecto de duración de más de 24 horas. Remarcando el tipo de insulina que vamos a usar para este esquema de tratamiento. Bien, entonces, ¿cómo se la presentación de la insulina? Miren cómo viene la presentación de insulina. En cartuchos, vienen en frascos, miren, ¿no? Y ahora las insulinas análogas vienen en estos lapiceros, dispositivos que facilitan y permiten también la adherencia al tratamiento, dada la comodidad en su aplicación. No es complicado, el paciente se evita de estar cargando una jeringa. Muchas veces no puede ver, no puede tener la habilidad para cargar en una jeringa la dosis del frasco, del cartucho. Entonces, estos productos que ahora actualmente se venden, ¿no? Entonces, facilita nuestra aplicación. Miren, solamente se maneja con el cambio de estas agujas, como ustedes pueden ver, y ya lo mencionaron también, ¿no? Lo delgadas que son, los milímetros que tiene tanto en el tamaño de la aguja como en su grosor. Los frascos de insulina y los cartuchos, miren, requieren también de jeringas, pero a veces en los centros de salud disponemos solamente de jeringas de tuberculina, las cuales no son idóneas para la aplicación de la insulina. Miren, ya hay jeringas, así como tienen la misma estructura en sus agujas, tanto en su grosor como en su tamaño. Y estas jeringas son las idóneas para el tratamiento, para aplicar la insulina. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a explicar en este cuadro es, miren, referente a la importancia en el tamaño y en el grosor de la aguja. Miren, este es nuestro tejido subcutáneo, que es el donde se va a aplicar la insulina, ¿no? El grosor es desde la piel 4 milímetros y miren los grosores, el tamaño de nuestras agujas, como se puede ver aquí, 4 milímetros, 5 milímetros, 8 milímetros, que estas son los tamaños de las agujas, tanto de la jeringa como de los dispositivos del lapicero. Entonces nos asegura de que la insulina se va a aplicar en la zona correcta. Pero miren, si estamos considerando la aplicación con una jeringa de tuberculina, que son agujas más grandes, más largas, más gruesas, más dolorosas, miren la profundidad que lleva, incluso pacientes que se aplican a veces se pinchan, sangran, se asustan y ya no quieren aplicarse. Miren por la profundidad donde llega, puede comprometer vasitos. Miren, viendo la profundidad que llega estas agujas idóneas para la aplicación de insulina, no se necesita ni siquiera hacer el pellizco. Directamente se puede aplicar, ¿no? Perpendicular a la piel. Bien, las zonas de aplicación, que también tiene a veces mucha duda respecto a ello, ¿no? Miren las zonas de aplicación, tejido celular subcutáneo, que se puede tomar de aquí, de la región abdominal, miren aquí también, miren aquí en la zona que es la que más con más frecuencia usamos, tiene una absorción mucho más rápida, ¿no? Aquí también, no en la zona aquí anterior, ¿no? Sino que usamos la zona posterior, porque aquí el tejido adiposo, el tejido subcutáneo, eso es mucho más consistente que la zona anterior, ¿no? La zona anterior. Miren, aquí también otra zona, sí, es una absorción un poco más lenta, eso también más de la que usamos con más frecuencia, es la zona de la región abdominal. Muy bien, entonces, estas son técnicas, ¿no?, que se les enseña al paciente.
Si bien tenemos que respetar esta periferia con respecto al ombligo, ¿no? Miren, 2 centímetros por arriba, 2 centímetros laterales que terminen un círculo, esta zona de los 2 centímetros externos hacia adentro no se aplica. Lo que tomamos nosotros es toda esta área de tejido subcutáneo, ¿no? Y podemos usar las técnicas más convenientes, las que se acopla al paciente, la que el paciente crea más cómodo para él, ¿no? Miren, por ejemplo, esta que se aplica aquí, un día aquí, otro día aquí, otro día aquí, nunca en el mismo lugar, ¿no? Siempre saltando con respecto a la aplicación del día anterior. Miren que hay otra forma de aplicación, ¿no? Aquí otra forma, aquí, ¿no? La que nosotros en el servicio enseñamos a los pacientes, ¿no? Es esta técnica aquí de los cuadrantes, ¿no? El 4 cuadrantes y en cada cuadrante en forma circular y siguiendo las manijas del reloj, nos rotamos estos cuadrantes de tal manera que el cuadrante en el que empezamos aproximadamente vuelve a aplicarse en esta zona entre las 8 semanas o 9 semanas incluso. Entonces, de esa manera no se maltrata al tejido. Muy bien, entonces todo paciente obligatoriamente tiene que tener un glucómetro, un cuaderno, una hoja donde pueda registrar las glucosas que se toma. ¿Qué glucosa necesitamos registrar? La glucosa en ayunas, ¿no? También podemos aquí adicionar la que se toma después de las comidas, 2 horas postprandial, también la de la noche, ¿no? 10, 11 de la noche, tanto pre o post cena, ¿no? Aquí se puede acondicionar, el paciente puede incluso aquí aumentar su presión arterial, si es que el paciente tenga que controlarse también la presión arterial, ¿no? Podemos colocar aquí los valores de tal manera que se visualiza mejor y vamos monitorizando mejor nuestra glucosa. Bien, entonces, ya armado todo, empezamos con las pautas para insulinizar. Nuestro objetivo, entonces, insulina basal, nos tenemos que fijar en la glucosa basal, ¿no? Entonces, nuestro valor es 80 y 130, esa es nuestra meta. Empezamos a insulinizar calculando 0,1 hasta 0,2 unidades por kilo y por día, ¿no? Que eso hace más o menos un basal de 10 unidades de insulina, ¿no? Vamos aumentando 2 unidades cada 3 días hasta llegar a esta meta, nuestra glucosa basal, la que se toma en ayunas, la que se toma temprano antes del desayuno, ¿no? Entonces, 2 unidades. Muchas veces cuando se empieza a aplicar estas 2 unidades de corrección cada 3 días, a veces, ¿qué cosa encontramos? Podemos encontrar ligeramente elevado, a veces lo encontramos en el mismo valor, ¿no? Pero lo que tenemos que tener aquí presente es que tenemos que controlar esta glucosa lentamente, sin riesgo de que el paciente lleve una hipoglucemia. No preocuparse, dado de que si ya hemos controlado con 2 unidades, por lo menos ya no va a subir más, por lo menos lo vamos a detener. Y de ahí lentamente, cada 3 días, vamos aumentando. 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades, hasta lograr la meta basal. Con respecto a la hemoglobina glicosilada, ¿no? Se tiene que hacer un control cada 3 meses, no hay necesidad de hacerlo 15 días ni mensual. El valor, el control es cada 3 meses. Es así entonces, en nuestro paciente, miren sus glucosas en ayunas, 270, 258, 320, 280, inicialmente, si empezamos con 2 unidades, como ustedes verán, pueden ver, pero mire, casi está igual, pero es que ese es el punto, ir lentamente en el control de la glucosa, ¿no? Entonces, miren esto, muchas veces entre el lapso de la primera consulta y el siguiente control, lo ideal, pues si estamos en un centro de salud, tenemos acceso, controlarlo cada semana, ¿no? Cada semana. Y si son valores mucho más altos, incluso diario, ¿no? Si es que tuviera obligadamente deben tener su glucómetro, ¿no? A veces este lapso, en algunos casos, pues se demora 2, 3 semanas, a veces en un mes vuelven con su control. Entonces tenemos que tratar de hacer en eso sí, hacerlos un control mínimo a la semana, 2 veces, a lo mucho, aunque sea cada semana. Aquí otro control y miren cómo lentamente, así con paciencia, vamos llegando a nuestra meta con la glucosa en ayunas. ¿No? Entonces, la insulina basal, muy bien. Vamos a presentar el siguiente caso con la doctora Flores. Doctora, vamos a ver preguntas. ¿Tiene preguntas? Doctora Delia Cruz. Sí, aquí estoy, doctora. Es un caso clínico. ¿Cuándo suspende la insulinización en el caso del paciente que ha presentado usted? Es una de las preguntas. ¿Cuándo suspendo?
de insulinización en el caso que usted ha presentado. Caso de nuestro paciente, una vez llegado a la meta, obviamente vamos a detener el tratamiento con insulina hasta lograr el valor de la hemoglobina glicosilada ideal. Bien, pero si está con un paciente con tuberculosis, su paciente es con tuberculosis. Claro, nuestro paciente con tuberculosis, sí, obviamente hasta que termine el tratamiento, aún con la glicosilada en valores normales, tiene que terminar el tratamiento con tuberculosis, independientemente de ello. Sí, sí, sí tiene razón. Después pregunta, José Cristalina. Sería, ahora tenemos la exposición de la doctora Diana Flores, médico endocrinólogo asistente del Hospital María Auxiliadora, con el segundo caso clínico. Gracias, doctora. Buen día, queridos colegas. Bueno, siguiendo con los casos, el siguiente caso que presentaré. Es acerca de un varón de 56 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina de 850 miligramos después del desayuno y de la cena, con obesidad, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia con tratamiento desde hace 2 años. Estaba en seguimiento desde hace 10 días con el diagnóstico de celulitis en miembro inferior izquierdo, para lo que los pacientes había recibido tratamiento antibiótico sensible. Además, mostró controles de glucosa de 320 y 280 miligramos por decilitro en las últimas semanas, sin obtener cambios significativos en la evolución. Recalca el paciente que cumple con tratamiento indicado para la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, este paciente, por lo cual llega a su consulta para su respectivo control, refiere que presentó hace 10 días náuseas, poliuria, polidipsia, polifagia y malestar general que se dio con tratamiento en urgencia. Acude con una glucosa de 240 en ayunas. Este paciente tiene como antecedentes personales diabetes mellitus tipo 2 ya hace 10 años, en el 2010, que debutó con una cetoacidosis diabética severa. Además, refiere un peso máximo de 98 kilos en el 2019. Otro positivo de antecedentes es que acudió a emergencia o urgencias con una glucosa de 480 hace 10 días en estado lúcido. Antecedentes familiares no refiere. En cuanto al examen físico, una presión arterial de 130/80, una frecuencia cardíaca de 70 por minuto, frecuencia respiratoria de 18 por minuto, un peso de 82 kilos, una talla de 1,65 m, un IMC de 30.1, lo cual indica también que en el último mes había una pérdida de 10 kilos. Orientado en tiempo, espacio, persona, buen estado general, afebril. Pieles mucosas, secas, una cruz sobre dos, rosadas, cuello, bueno, muestra acantosis nigrica, no bocio, no adenopatías, cardiovascular, no hay alteraciones, y en miembros inferiores muestra a nivel del miembro inferior izquierdo, piel tibia, pulsos presentes, eritema, edema y leve dolor en la digitopresión. Disculpe. Entonces, en cuanto al tema de este caso clínico, nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el tratamiento ideal para indicar en este paciente? ¿Continuar con metformina, iniciar insulinoterapia o agregar a la insulina el siguiente uso de la metformina o ninguna de las anteriores? Bueno, esta es una forma de manejar al paciente, ya que sabemos que en este paciente lo más indicado es la insulinoterapia. Conociendo ya con los ponentes previos, los colegas, que la insulinoterapia en realidad es un arte. Es un arte en la cual nosotros tenemos que iniciar sin temor a lo que estamos para el bien del paciente, ya que existen muchos mitos, como también ya se han hablado, y los cuales tenemos que salir adelante ante ello para el bien del paciente y que el paciente también tenga mayor
beneficio y mayor confianza en el médico que le está tratando. Entonces, para iniciar la insulinoterapia, tenemos que tener en cuenta el estado basal, lo fisiológico, lo cual nosotros tenemos que tratar, iniciando insulina que nos dure por lo menos de 24 horas y si no, gran parte de ella, haciendo uso de la insulina que, bueno, nos proporciona generalmente el estado, que es la insulina intermedia, la NPH. Entonces, más aún en este paciente que ya tiene 10 años de diabetes, lo cual ya demuestra que hay una gran disminución en la reserva pancreática, ya que más de un 50% de su función pancreática ya no está funcionando adecuadamente, lo cual demuestra que también hay una deficiencia de células beta y por ende una disminución de la insulina. Entonces, en este paciente, a pesar de tener una obesidad tipo 1 con un IMC de 30, hay que iniciar insulinoterapia y no continuar con el tratamiento antidiabético oral. Entonces, iniciamos con insulina una vez al día. ¿Sí? Y esta insulina basal tiene que ser monitorizada con nuestros controles de glucosa para optimizar la glucosa. Bueno, otra pregunta que nos debemos de hacer, ¿cuál es la meta glicémica en el paciente? Ya que tenemos que tener también en cuenta a cuánto tenemos que llegar. Y según el ADA del 2020, también nos vuelve a recalcar que nuestra glucosa nos podemos hacer en ayunas de 80 a 130, 2 horas postprandial o post cualquier comida, menos de 180, que es lo ideal en el cual debemos de llegar a nuestro paciente. No una ayuna de 100 a 150 u otra, sino basarnos sobre todo en la asociación de diabetes. Entonces, ¿qué forma de indicación de insulinoterapia elegirían para tener mejor control glicémico en el paciente? El mejor criterio es el basal. El basal, ya que es algo más fisiológico y algo que lo vamos a ir manejando. Como ya se explicó, existen otras formas, otros esquemas de insulinizar, pero básicamente para perder este temor de iniciar la insulinoterapia, vamos a iniciar con la terapia basal. ¿Cómo iniciar? Vamos a iniciar, como ya se explicó también, según la guía americana, con 10 unidades de insulina subcutánea al día, o puede ser también con una dosis de 0.1 o a 0.2 unidades por kilo una vez al día. ¿Sí? De preferencia, y siempre se tiene que monitorizar las glucosas en ayunas, por lo cual lo más indicado es iniciar una insulinoterapia por la noche para manejar muy bien nuestra glucosa de la mañana. Pero tenemos que tener en cuenta que si hay signos de hipoglicemia, entonces la administración de la insulina debe de ser en la mañana, ¿sí? Otro punto que debemos de tener en cuenta es que lo mejor es que nuestra insulina nos dure las 24 horas, ¿sí? Para lo cual podemos intensificar nuestro inicio de dosis a 0.4 unidades por kilo una vez al día, ¿sí? O iniciar con insulinas análogas, que también es lo más indicado para el paciente. Sí, el otro tema que también tenemos que tener en cuenta al iniciar nuestro tratamiento es el tema de costos, ¿sí? A veces no tenemos la insulina en nuestro centro de salud, en nuestro lugar de trabajo, no tenemos acceso, entonces los medios económicos también es un punto importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para ello, la insulina que es más económica es la insulina también intermedia, la NPH, que podemos iniciar de 0.1 unidades por kilo 2 veces al día. ¿Sí? Ahora, acá he puesto un ejemplo en cuanto a la optimización de la insulina. ¿Sí? En el paciente, por ejemplo, que tiene un peso de 82 kilos, por 0.4 que se necesita para intensificar las 24 horas en el día, tenemos un total de 32.8 unidades que recibiría al día. Entonces, una forma para que no cause confusión, teniendo en cuenta que ya también se habló de otro punto que les voy a aclarar también un poco,
En cuanto a la insulina NPH, podemos dosificar esta dosis y partirla en 50% en la mañana y 50% en la noche, ¿sí? Ahora, esta forma también, hay otra forma en la cual se puede dividir dos tercios en la mañana y un tercio en la noche, y mucho depende del paciente, de su monitoreo de glucosa. Porque en base al monitoreo de glucosa es que nosotros vamos a optimizar nuestra insulinoterapia. Ahora, este paciente también se presentó a los 3 días del tratamiento que se inició con una insulina basal, acude con resultados de hemoglobina glicosilada de 9.2, sabiendo que la hemoglobina glicosilada es un promedio de glucosas de los últimos 3 meses, que aproximadamente nos da entre glucosas de 110 a 240 miligramos por decilitro. Entonces, también nos ayuda a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente que no es nuestro paciente, una hemoglobina glicosilada menos de 8, tranquilamente podemos tener una dosis total del día, iniciar con 0.1 a 0.2 unidades por kilo, pero como es el caso de este paciente con una hemoglobina glicosilada de 9.2, entonces debemos de aumentar las unidades por kilo a 0.2 o a 0.3 unidades por kilo. ¿Sí? Entonces, nos hacemos después otra pregunta. ¿Qué tipos de insulina elegiría en el tratamiento? Sabemos que existen insulina rápida, ultra rápida, intermedia, lenta, ultra lenta. En este caso, para mejorar y en la que tenemos más al acceso de la insulina, tenemos la insulina intermedia. ¿Sí? Entonces, acá tenemos igual el tipo de insulina y las cuales debemos de optimizar en la insulina basal. Con una insulina intermedia o una insulina lenta o ultra lenta, la más óptima es la análoga que dura hasta 72 horas, que es la de Gluden. ¿Sí? Entonces, aprendamos a dosificar la insulina en este paciente. Primero, siempre tener un monitoreo de glucosas, capilares, preferencia o interdiarias, ¿sí? Haciendo uso también de nuestras prescripciones anteriores o indicaciones de médicos anteriores, que también el paciente debería de acudir con una receta, la cual también nos ayuda a ver en qué dosis está el paciente. Entonces, en este paciente tenemos una que viene con ayunas de glucosa de 170, 210, 150, 240, 2 horas, postprandiales 250, 260, 280, ¿sí? Y entonces, ¿en qué fase está alterada este paciente? ¿En ayunas o postprandial? En ambas, ¿verdad? Entonces, haciendo uso de nuestro monitor de glucosas en ayunas para determinar el ajuste, nosotros podemos incrementar la dosis a 2 unidades cada 3 días, hasta que la glucosa en ayunas esté dentro de la meta, entre 80 a 130. ¿Sí? Sobre todo manejando las glucosas en la mañana. No se confundan mucho para que no tengan mayor temor. Siempre es mejor que vean las glucosas en la mañana para ir incrementando nuestra insulina. ¿Ya? Entonces nos vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué otros marcadores metabólicos debemos de tener en cuenta? Perfil lipídico, perfil tiroideo, control de glucosas, creatinina, iuria, hemoglobina glicosilada. Sabemos que lo que debemos de tener en control es el perfil lipídico, sobre todo LDL, ¿sí? Que sea menor de 100, triglicéridos que sea menor de 150, ¿sí? Un HDL en mujeres que sea mayor de 50 y en varones menor de 40, ¿sí? Control de glucosa, sobre todo las glucosas en ayunas, que es recomendable que cada paciente tenga su glucómetro en casa, así es una manera de ayudar al médico, sobre todo ahora en estos tiempos. Creatinina y urea también es importante para ver si es un paciente renal o no, ya que con esto nos va a ayudar a tener mayor conocimiento del riesgo de hipoglucemia que puede correr el paciente. Ahora, en el caso de este paciente,
Lo que tenemos que reforzar, uno, como siempre, en todas las etapas, es la dieta, ¿sí? Y se inició en este paciente con insulina basal de 10. Luego se optimizó a los 3 días con insulina NPH, 16 en la mañana, 16 en la noche. Y vemos acá la evolución de las glicemias. Tenemos que en los primeros 3 días, pues la insulinoterapia iba mejorando muy lentamente, que es lo que se espera en el paciente a fin de no tener mayores complicaciones. No podemos o no debemos de apresurarnos mucho a insulinoterapia, a una insulinoterapia mucho más rápida, ya que también puede tener efectos que a veces se parecen a los mitos que dicen, como por ejemplo pérdida de la visión, pero es en cambio un acomodamiento, pérdida de, un acomodamiento en cuanto a la refracción que el paciente puede sufrir tras este inicio de insulinoterapia y a la optimización de las glucosas. Entonces, al cuarto día, con ya mejorar la dosis de la insulina, sus glicemias fueron mejorando en el paciente. Entonces, siguiendo este cuadro, tenemos que tener en cuenta que si ocurre hipoglicemia, signos de hipoglicemia ya mencionados, mareos, dolor de cabeza, sensación de sudoración o pesadillas en la madrugada, y si se tiene una constancia más aún de una glucosa en ayunas menos de 70, se tiene que reducir la dosis a 4 unidades o el 10% del total de insulina que ya se está recibiendo. Sin caso, como es el caso del paciente, la hemoglobina glicosilada es mayor o igual de 7% después de 2 a 3 meses, si continuara mayor de 7, entonces tiene que incrementarse la terapia. Tiene que ser una terapia más intensificada. De lo contrario, si el paciente ya muestra mejoría, hay que continuar con el régimen y hay que verificar si la hemoglobina glicosilada cada 3 meses. ¿Sí? Bueno, ese sería acerca del caso clínico. Gracias. Muchas gracias, doctora Diana. Aquí hay una pregunta, dice, si un paciente no consigue metas con metformina, se le aplica insulina, luego logra sus metas, ¿puede otra vez regresar a la vía oral con el caso de su paciente? Claro, o sea, lo que vemos ahorita para iniciar la insulinoterapia, los criterios para iniciar insulinoterapia es uno, el estado general del paciente, pérdida de peso, el estado catabólico, el cuadro clínico por el cual también el paciente no logra mejorar, en mi caso, que presenté la celulitis, ¿sí? También teníamos que optimizar nuestras glucosas para lograr mejoría en el proceso de la celulitis, ¿sí? Entonces, en este paciente mucho depende de su adherencia al tratamiento y sí, sí se puede ir agregando antidiabéticos orales o más adelante mediante su mayor rendimiento también como paciente, sí puede llegar a hacer uso de la antidiabéticos orales y mucho depende también de la función renal que tenga el paciente. Ya, doctora, gracias. Esta pregunta, si el paciente presenta fenómeno de Somogyi, ¿debo corregir con insulina rápida o hay riesgo de hipoglicemia? Ya. Sí, va a existir riesgo de hipoglicemia. Ahora, escala móvil solo se usa en estados agudos, son insulina de corrección que nosotros podemos hacer en fase aguda. Y acudir a ella cuando tenemos el efecto Somogyi sí puede tener riesgo de hipoglicemia. Ya, doctora, no sé si quiere agregar algo la doctora Cruz. Bueno, muchas gracias. Sí, recalcarles la importancia, sobre todo recalcarles de que no tengan temor, ¿no? De que no vamos a lograr los valores en una semana, en 2 semanas, ¿no? Debemos tener tranquilidad de que si la glucosa, con el inicio de la terapia, que es 0,1, 0,2, podemos detener la glucosa y después bajarla lentamente, pues ese es el objetivo. No, muchas veces queremos que la glucosa pues, baje en 2, 3 días, porque sigue alta. A veces la insistencia del paciente viene a los 3 días, sigue con su glucosa en
de 300 bajó a 280, se desespera, explicar al paciente que no haga tampoco esa la automedicación. Ve que le han puesto 12, si quiere aumentar 3, entonces tener mucho cuidado. Otra recomendación de que si vamos a insulinizar a un paciente, no enviemos que lo haga la enfermera, que lo haga el técnico, que tiene un familiar que lo sabe, bueno, que se explique, debemos hacerlo nosotros. No, nosotros debemos enseñarlos como médico, de tal manera podemos adherir mejor al tratamiento con insulina, sobre todo hacer ver que eso no es complicado, incluso ahora con las técnicas de aplicación, con las jeringas nuevas, no es doloroso la aplicación. Ya, doctora, muchas gracias. Una última pregunta, ¿qué perfil debe de tener el paciente para considerar manejo combinado de insulinoterapia y metformina? ¿O tal combinación es actualmente improcedente? Todo depende mucho del monitoreo de glucosas y de la hemoglobina glicosilada que presenta el paciente, porque sí se puede dar combinación con antidiabéticos orales e insulinoterapia, por guía. Ya, doctora, muchas gracias. Creo que son todas las preguntas. Muchas gracias, doctora Delia. Gracias, doctora Diana Flores. Entonces, vemos de esta telecapacitación, cuando se proporciona al médico conceptos de insulinización sencilla, que supere la inercia prescriptiva y el control metabólico, va a mejorar notablemente. Así lograremos pues que la insulinización oportuna en el primer nivel de atención sea muy favorable para el paciente diabético, evitando, como dijimos, complicaciones agudas, previniendo o retrasando las complicaciones crónicas, una buena calidad de vida, y esto va a permitir sobre todo ahorro económico mediano y a largo plazo en el sistema de salud, ¿no?, que debemos de tener en cuenta. Agradecemos nuevamente la participación de todos los doctores, los médicos y al público asistente de las diferentes partes del Perú, que los tenemos aquí según el YouTube, nos están viendo desde Arequipa, Ayacucho, Ica, Piura, y los agradecemos a todos. Esperemos que hayamos contribuido en algo la telecapacitación de insulinización en el nivel primario de salud. Muchas gracias. Gracias.